Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Acompaña en el estudio Chely Carabeo, es la segunda entrega, la segunda vez que platicamos con Chely Carabeo de las constelaciones familiares. ¿Cómo puede definir rápidamente o de manera breve qué es una constelación familiar? ¿En qué nos ayuda una constelación familiar? Ok, mira, las constelaciones familiares sobre todo es un método de reconciliación. Método de reconciliación. Es un método de reconciliación. ¿Y por qué digo esto? Porque es un método donde no existen ni buenos ni malos. Todo lo que se hace en una familia es por un gran amor, hacia la familia. Entonces, por eso para nosotros todo está perfecto. Entonces, no hay ni buenos ni malos. La filosofía de Bert Hellinger, que es el creador de esta terapia, dice, todo es como debe de ser. Entonces, nosotros como facilitadores, ¿qué hacemos? Solo le mostramos a la persona, al cliente, porque a él no le gusta que digamos pacientes. Ajá. Entonces, dice, le mostramos al cliente aquello que no ha podido mirar. Y entonces cuando nosotros como facilitadores se lo mostramos, el cliente sabrá qué hacer con lo que mira. Las constelaciones nos abren puertas, las constelaciones familiares nos abren esas cortinas que a veces tenemos porque se genera un pleito entre padres e hijos, entre hermanas, entre hermanos, entre familias, entre generaciones, por ranchos, por tierras, por dinero, por herencias. Así es. Y entonces no existen ni buenos ni malos. Ni malos, solo es un gran amor, es una unión, es un gran amor que está haciendo que la familia se mueva de determinada manera. A pesar de que alguno no quiera introducirse en el movimiento, uno despeja ahí sus dudas. Todos estamos unidos en el movimiento. Ajá. De una manera u otra, la familia o la empresa están unidos y están relacionados, ¿no? Claro. Entonces, y sobre todo en la familia, porque de una empresa, pues es tu familia, pero de ahí te puedes salir, pero de tu familia nunca, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera es que estamos tan intricados unos con otros, estamos enlazados por lazos de amor, dice Hellinger. Ajá. Porque todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa es por amor. Hasta lo más difícil, por ejemplo, las herencias que ahorita tú nombraste, Hellinger dice, es un negocio muy peligroso. Las herencias son negocios peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando alguien y en una familia empiezan con los problemas de las herencias, siempre nos llevan a muchos enredos, conflictos. A muchos conflictos, a muchas separaciones familiares. Entonces, él dice, las herencias son un negocio peligroso, lo mejor que puedes tú tener es siempre lo que tú trabajas. Claro, ¿y qué pasaría ahorita tomando el tema de las herencias? Ajá. ¿Cuál sería lo ideal en una familia? Entonces, porque la mayoría de las veces los papás dicen, no, bueno, yo tengo tanto dinero, entonces le voy a dejar más al que tiene menos y que al que tiene más, pues le voy a dejar menos. Ah, y ahí viene el conflicto. Y entonces ahí viene el conflicto. ¿Por qué? Porque todos, aunque unos tengan más y unos tengan menos, todos pertenecen y a todos les tocan partes iguales. Y hay ambición detrás de esto, ¿no? Porque claro. Como tú dices, la solución es, pues confórmate con lo que tú logras por ti mismo. Así es. No seas flojo, no seas floja. Eso es lo mejor. Porque como ser humano te vas a sentir mejor, pero hay unos que no, dicen, no, pues mi papá tiene, ya trabajó, mi bisabuelo, a mí me toca rascarme la panza, ¿no? No, para nada, para nada. Ahí el padre es el que trabaja, el que gana, y su dinero, y él puede hacer con su dinero lo que él decida. Si tiene 10 hijos, pero él se lo quiere dejar a una institución el dinero, está perfecto. Es su trabajo y él lo reparte como él quiere. Pero si se lo deja a un hijo, porque dice él es el hijo que está más amolado, ¿qué es lo ideal para que todo esto no provoque un conflicto? Que ese hijo pues haga como un consenso, una junta familiar, casi como en una empresa se hacen las juntas, se reúna la familia y les digan, bueno, aquí está, esto me dejó a mí mi padre, pero lo justo es que lo dividamos en partes totalmente iguales. Pues sí. Entonces, si uno de los hijos dice, por ejemplo, bueno, es que yo te doy mi parte, te la cedo, perfecto. Claro. Y el otro dice, yo te la vendo, y si él la puede comprar, perfecto. Esa sería la mejor manera en una herencia para que esté todo equilibrado y en orden. Con educación, dice Sams Carballo,
Uncle Sam dice, educación, trabajo, valores que nos inculquen en la familia, ¿no? Sí, totalmente. Si desde chavo les dices, a ver, yo tengo tanto, pero nada te garantiza que te voy a dejar ese rancho, así es, este edificio. Así es. Sí, la piedra angular de Bernd Hellinger es el orden, el equilibrio, el dar y el tomar. Primero el tomar y luego el dar. Y luego dar. Y luego la jerarquía. ¿Y por qué primero el tomar? Porque si nosotros no aprendemos a tomar, no aprendemos a dar. Entonces, el tomar, ¿de quién tomamos primero que nadie? De mamá. Claro. Entonces, si yo no aprendo a tomar de mamá, tanto lo lindo como lo no tan lindo, tampoco lo puedo hacer con nadie más. Hellinger dice que el premio mayor para nosotros es la madre. Dice, si ustedes están bien con la madre, tienen salud, dinero y amor garantizado. Y si están bien con el padre, están bien con el mundo. Entonces, ahí, de esa manera, el padre también aporta. ¿Por qué? Porque el padre, el mundo es la escuela, los amigos, todo lo que el mundo conlleva. Entonces, por eso los hijos no pueden tomar partido. Bueno, es que mi mamá es más buena porque mi papá, o mi papá es malo, es mejor, o está más igual. Necesariamente son iguales. Equilibrio. ¿Y por qué? Porque si el hijo ve más grande a uno que el otro, de primero se va a sentir con mucho, va a tener el control, se va a sentir muy fuerte, muy potente, muy poderoso, pero a la larga le va a costar mucho, le va a doler, le va a pesar, le va a doler la espalda. Luego por eso les duele la espalda, la nuca. ¿Por qué? Porque hay arrogancia ahí. Entonces, ¿por qué? Porque se sienten más grandes que el papá y entonces él se siente mejor que el papá e internamente dice, para mi mamá yo soy mejor que mi papá y empieza a tomar un lugar que no le toca. Solamente en su imaginación, es interno, todo esto es inconsciente. Nos dicen los psicólogos, nos las pasamos rumiando, ¿sí?, cosas que ni existen. Así es. Lo de los cuatro acuerdos de los toltecas, sí, que nos hablan, sí. No supongas, pero nos la pasamos suponiendo, así Chely. Así es. Entonces el hijo de repente supone que es mucho mejor que el papá o que la mamá y eso lo empodera. Ni cuenta se da, para las constelaciones no se dan cuenta. Por eso es que en una constelación es tan lindo, ¿por qué? Porque lo miras, lo oyes, lo escuchas, lo sientes. O sea, por todos los sentidos te llega la información. O sea, o lo ves, o lo escuchas, o lo sientes. Pero de que lo ves, lo ves. Y ¿no? Lo solucionas. Porque muchísimas veces con una sola constelación tú puedes resolver muchísimo. Porque cada paso que se da en una constelación, tanto individual como grupal, es una ida al psicólogo. Es una solución. Es una terapia. Sí, es una terapia. Y cada vez que alguien da otro paso, es otra terapia, porque ya cada vez que hay un paso está solucionando algo. Y sobre todo algo que pasa mucho en las constelaciones. La mayoría de las veces llegan con un tema, pero a la hora que se expone realmente el tema profundo, el tema que está provocando lo que a él está dando el conflicto, es otro. A ver, Chely, ¿cómo trabajar en esta parte en donde de repente en Tabasco la gente no se abre? Yo te puedo preguntar a ti, ¿cómo llegaste a las constelaciones? ¿Qué has abierto? ¿Qué has solucionado? Pero es un problema tuyo y es una cuestión muy personal. Pero nos cuesta abrirnos ante los demás. Incluso hay gente que te sugiere, cuando tengas algún problema y quieras una opinión, refiérela como una tercera persona, ¿no? El primo de un amigo. Y es obvio, pues, que estás hablando de ti mismo. Y en Tabasco hay mucho el miedo, y lo hemos escuchado, yo no voy a ir ahí porque entonces van a saber todas mis broncas, y además algo en el periódico, y además algo, me conocen en el café, y conocen a mi familia desde hace muchos años, de la ranchería, no sé qué. Así es. Hay mucho el miedo al abrirnos, por el qué dirán. Sí, ¿cómo dar este paso? ¿Cómo cambiar esa forma de pensar? Bueno, hay varias soluciones. Ajá. Una de ellas es que lo hagan de manera individual. Ajá. Porque pueden ir y su tema, trabajarlo de manera individual. A ver, yo vengo, porque soy hasta el... Sí, solo la facilitadora o el facilitador y la persona, ¿no? Ya. Punto, no hay nadie más. Una terapia, totalmente. Pero cuando ya ha tomado la confianza la persona, entonces se puede hacer una grupal. Ah, ya, genial. Y entonces, me dicen que es buenísima. Buenísima. De hecho, hay bastante material. Entonces, ahora, ¿por qué muchas veces no nos abrimos? Porque estamos en el niño. La persona que está en el niño todavía piensa que lo van a criticar, que van a hablar de él, que la persona que está en el niño,
que van a, que lo van a juzgar, y también las personas que van y juzgan y critican es porque también están en el niño, no están en el adulto, porque el adulto, el que está en el adulto, lo ve como debe de ser, como tal cual es. Pero cuando yo tengo esos miedos, son mis miedos de la niñez, que todavía no me permiten abrirme. Y la mayoría del mexicano está en el niño. Por eso el mexicano es, bueno, fiesta, alcohol. Y ¿por qué? Porque para la pachanga, ¿qué es el niño? Yo siempre les pongo ese ejemplo. La fiesta. Sí, el mexicano es un niño. El alemán es un adulto. Siempre está en el adulto, pero también a veces se pasa, sobre todo el inglés. Ajá, el inglés siempre está en el adulto, ¿no? Pues por eso entonces, no le entran a la unión, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el equilibrio? Que a veces podamos ser un poquito niños, pero que sepamos que somos adultos y que tenemos un niño adentro, que ese es otro tema que no es de constelaciones, pero que me encanta, que tenemos un niño adentro que siempre va a estar ahí y que nos vamos y que ya no tenemos por qué decirle a nuestros padres que se encarguen de ese niño, porque de ese niño como adultos nos encargamos nosotros y nosotros le daremos a ese niño lo que el niño necesita, una paleta, un chicle, lo que te pida y lo que esté a tu alcance también, ¿no? Y nadie mejor que tú sabes que quiere tu niño. Claro, porque es tuyo, ¿no? Oye, a ver, Chely, viene un diplomado de constelaciones familiares. ¿Nos puedes dar los detalles para los interesados? Claro que sí, con mucho gusto. El diplomado es internacional intensivo, es en constelaciones familiares, está avalado por la Hellinger Ciencia, Domus Kudek, sí, y constelaciones familiares Sinte. Este diplomado es el único, es la única formación avalada por la Hellinger Ciencia de Alemania. Hay muchas escuelas, son respetables, yo no las juzgo, todas son buenas, pero sí, la única reconocida es esta. ¿Por qué? Porque está reconocido por la Hellinger y está tan reconocido que todo el método es hellingeriano y todo el método es abierto, que es un método alemán que no existe, todos tenemos que terminar al mismo tiempo, todos, no, si una persona no puede ir es circular, que es un método alemán, es una forma alemana, claro, que si alguien no puede ir un mes puede recuperarlo y no pasa nada. Entonces, ¿cuándo lo va a terminar? Cuando él decida, pero los módulos tienen que ser 18 módulos. 18 hacer mínimo. Sí, mínimo, y tener su, hacer su su tesis. ¿Algún teléfono, Chely? Claro que sí, mira, el teléfono del consultorio es el 315-6557, okay. El celular es 993-135-1956. Este diplomado, aparte, tiene la peculiaridad de que si tú estás decidido, quieres hacer psicología, lo puedes hacer online y sales reconocido por la Universidad Autónoma de México. Perfecto, por entonces, la UAM. Por la UNAM. Por la UNAM, por la Universidad UNAM, Nacional Autónoma de México. ¿Por qué? Porque el CUDEC está vinculado con ellos. ¿Cuánto sale más o menos un diplomado? El diplomado, mira, la inscripción sale en $3,600 y las mensualidades en $2,750. Ese es el costo. ¿Arranca? ¿Cuál es la fecha más próxima? Arrancamos en mayo, 22, 23 y 24 de mayo. 315-6557, teléfono de la oficina. Y el celular 9931-351956. Muy bien, Chely, pues ahí vamos a estar muy pendientes. Ok. Los pagos se realizan directamente al CUDEC. Ah, ok. Por nosotros, medio de un depósito, sí, por no medio de un depósito bancario, nosotros no tocamos absolutamente nada. Muy nosotros bien. Le damos los datos del banco, el número de cuenta, nombre de quién, todo.